Si quieres cuentas de Pokémon GO, no dudes en visitar el enlace que te dejo en la descripción. Y si te has cansado de jugar y lo que quieres es vender tu cuenta, el mismo enlace te servirá para ambas cosas. ¡Dentro vídeo! ¿Qué pasa, Gabron? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO. Hoy estamos en la ciudad con más Pokémon de todo España, ¿vale? De mi país. Y bueno, ya habéis visto, solo empezar el vídeo ya tenemos a un Mr. Mime y un Abra. Estamos aquí con Guide Sales, que me acompaña, ¿vale? Un auténtico crack, es el que nos ha recomendado esta zona. Y con Dota, que es el grabador. Vamos a ir cazando a este ahora, a ver de cuántos. Pero tío, especifica aquí para el cámara, ¿qué hay? ¿Qué hay en el mapa, tío? Hay un Abra, ¿vale? Un Abra que no está mal. Tú tienes ya la evolución hecha, pero yo no, tío, yo ¿Y no. ¿Y qué más hay? Que por ahí me han dicho y un pajarín. Mr. Oye, pues ni tan mal, ¿no? Sí, bueno, ya lo tengo. Salen bastantes en nuestra zona. Pero, bueno, está bien tenerlo, tío, a ver de cuánto nos sale. Vamos a mirar a ver de avistar. A ver si sale algo chulo. A ver. Bueno, el Abra es de 147, ya está aquí todo cazadito, tío. Y hay un Magmar y un Growlite que no nos vienen nada mal. Vamos a cazar este Mr. Mime y vamos a seguir. ¡Okay! Bueno, estamos yendo a la búsqueda de Magmar, a ver si conseguimos, pues, cazarlo y de cuánto es, porque me parece que el mío ronda los 1000 puntos de combate. ¿En qué nivel está la cuenta? ¡Mira, ya lo tenemos aquí, tío! ¡Ya lo tenemos aquí! A ver de cuánto es. ¿Estás grabando la pantalla? Vamos a darle acá. Sí, está grabada la pantalla. Está grabada. Es de... ¡Uy, la friolet! ¿De cuánto? 89. ¿89 puntos de combate? No, mira, le voy a tirarme un trabón para que no se escape. ¡Qué mamón! 89, tío. 89 puntazos, como no lo hace con el trabón. La primera ya es para... cortarnos el cuello. ¡Para adentro, tío! ¡Para adentro! ¡De coño! ¡Ya tenemos este magma! Mientras estamos andando y cogiendo aquí todas las pokeparadas posibles para recargar bolas, lo que os tengo que contar es la historia de la última actualización. John Hankey, que es el presidente de Niantic, ha anunciado que ha metido un nuevo secreto dentro del juego que por el momento nadie ha descubierto, porque tú, ¿Dota, has descubierto algo, tío? No sé, yo un tan Jimi Hendrix había dicho que... No ha descubierto nadie todavía. No, nadie ha descubierto nada, es un secreto, pero bueno, a mí también eso me hace dudar, ya que claro, siempre dicen que hay cosas muchas por descubrir, pero aquí todo el mundo juega millones de horas, claro, y no pasa nada, ¿sabes? Supongo que será rollo meter, pues, lo que decían de Piro, o lo de nuevas cosas con... No tengo ni idea, la verdad, o a lo mejor Dito, o a saber. Bueno, vamos a seguir dando vueltecitas, tío. Tengo las piernas ya de Hulk Hogan. Y... bueno, tíos, andar, se ha dicho. Vale, que nos ha salido un Poliwhirth, que bueno, no es la tercera evolución, pero es la segunda, un poquito malo, ¿cómo no? Bueno, están saliendo bastantes cositas, pero de bajos puntos de combate, tío. Estoy muy manco con la bolita de las narices. Viene un coche, cuidado, Dotita, que no te atropellen, tío. Sería... oye, pues para grabarlo estaría todo guapo, ¿eh? Está haciendo cosas que no... Venga, pasa, amigo, hombre. ¿Qué pasa, amigo? Vale, Poliwhirth atrapado y tenemos de paso ya que estamos, pues, un... Jigglypuff. ¿Sí? Jigglypuff. No está nada mal, no son muy comunes, por lo menos por nuestra zona. No, por eso lo digo. Y, bueno, pues, para saca. Está ya metiéndose en la... Paca, y buena, puchaca, que broncito. Pues nada, Gabrens, vamos a seguir dando el paseíto, tío. Mira qué piernas de... ya te digo, están duras, tío. Bueno, Gabrens, tenemos aquí un Magikarp y bueno, nos hemos venido a la zona de la playa porque dicen que Lapras, en teoría, va a salir más a menudo por toda la zona playa. Entonces, pues, digo, no vaya a ser, no sé, los Lapras, ¿no? No estaría nada mal, pero bueno, como vemos, sale lo mismo de siempre. Magikarp, Tentacools... Psyduck, ¿no? Sí, Psyduck, un Snake... la verdad es que están saliendo muchos Pokémon. No llevamos ni 15 minutos y han salido muchísimos. Pero me esperaba de más nivel, ¿sabes? No solo nivel de PC, sino también nivel de calidad de Pokémon. O sea, salir alguna evolución tochita, tío, estaría bastante bien. Pero bueno, no es posible. ¿No qué? Nos ha salido un Dratini, tío, un Dratini. Está muy bien, 432 no está mal. Lo más importante son esos tres caramelos que nos dan, más el que vamos a sacar transfiriéndolo. Si lo dejamos, yo estoy hablando antes de tiempo, no vaya a ser que se nos escape. Parece ser que no, que se va para adentro. No, se escapa, tío. Es lo que tiene, Dota. ¿Se te ha ido? No, se ha ido, pero
pero está peleón, ¿sabes? Está peleón. Parece ser que va para adentro y... ¡claca! Venga, uno más, ya podremos conseguir un Dratini. Tengo un Dratini, pero de 800 y algo. Lo conseguí por la calle, por Barcelona. Y bueno, 52 caramelitos. Yo creo que Pikachu o Dratini va a ser mi siguiente buddy. Puede ser, no lo sé. Bueno, Gabriels, estamos ya agotados de tanto andar y lo que vamos a hacer es... Sí, se ven los cuádriceps, ¿eh? Sí, no, en serio, ahora están reposando. Lo que vamos a hacer es, pues, seguir en coche, tío, seguir un ratito en coche, vamos a... Sí, tenemos 20 minutitos, así que estos 20 minutos vamos a aprovecharlos a ir poco a poco, eso sí, no más de 20 kilómetros. Apatrullando ver... la ciudad, ¿no? Sí, un título, buen título. Apatrullando la ciudad. Bueno, Gabriels, hemos tenido un pequeño problemilla con la batería del móvil, pero ya está solucionada. Y, bueno, os comento, ¿vale? Hemos cazado la friolera de... desde Abra para adelante. Ahora pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Bueno, se me va, tío. 35 Pokémon, ya estamos aquí en casita. 35 Pokémon exactamente en aproximadamente que no llega a 40 minutos, total. No, no. Entonces, se puede decir que hemos cazado casi a Pokémon por minuto. O sea, es una auténtica maravilla. Fijaos, Eevees, Growlithe, no son de muchos PC, pero bueno, tenemos un poco la evolución esta, el Poliwhirth. No, no está mal, tenemos el Magmar, tenemos Mr. Mime, tenemos Abras. No está nada mal, chicos. Entonces, nos despedimos aquí. Vamos a hacer una cosita que es volver a Blanes un día de estos, pero con tiempo, con baterías, con de todo, un día entero ahí dándolo todo. Y nada, Gabriel, like si os ha gustado, comentad lo que queráis, suscribiros si no estáis suscritos y sobre todo, mucha suerte en vuestras capturas, babies. Gabriel, gamer, baila conmigo.